Buenos días. El objeto de la presente sesión es proceder a la constitución de la nueva corporación que ha surgido de las elecciones celebradas el pasado día 26 de mayo de 2019 y el procedimiento se va a seguir el establecido en la ley, que son los siguientes pasos. En primer lugar, se constituye la mesa de edad por los concejales de mayor y menor edad. Actuará de presidente el concejal de mayor edad. Después se acreditará a los concejales ante la mesa con la presentación del DNI y no es necesario presentar las credenciales ni el justificante de declaración de intereses porque ya lo han presentado toda la secretaría y hay un certificado en el expediente del pleno. Seguidamente procederá a juramento por mesa del cargo de todos los concejales. Después se procederá a la elección de alcalde y finalmente el juramento por mesa del cargo del alcalde. Seguidamente se va a proceder a formar la mesa de edad, que de acuerdo con la documentación con el expediente estará formada como presidente por don José García Sánchez y doña Belén Moreno Carmona. Por favor, que suban a la mesa. Buenos días. Se declara abierta la sesión para la constitución del Ayuntamiento de Busot. Tiene la palabra el señor secretario para ir llamando de forma individualizada a cada concejal electo, a efectos de acreditar su personalidad. En primer lugar, don Óscar Ripoll Agulló. Ahí. Por aquí se lo enseña ella. Bueno. Doña Irene Carrillo Miralles. Hola. Doña Alicia Climen Arnau. Doña Mónica Ginel Ripoll. Don Vicente Iborra Pascual. Doña María del Carmen Zamora Domínguez. Doña Nuria Javaloyes Molina. Don Jorge Molt Alonso. Y don Alejandro Morán Climent. Estando presentes todos los miembros electos de la corporación, existe quórum suficiente para la celebración de la misma. Tiene la palabra el presidente. Una vez comprobadas las credenciales de todos los concejales electos y existiendo el expediente del pleno certificación acreditativa de la presentación por todos los electos de la declaración de no estar afectados por causa alguna de incompatibilidad, se procederá a la formulación del juramento o promesa de acatamiento de la Constitución legalmente exigido, por lo que se invita a todos los concejales a prestar el juramento o promesa de acuerdo con la formulación legal.
procedo. Sí. Vamos a llamar. Don Óscar Ripoll Agulló, que prestar juramento o promesa. Dale al rojo. Acá está. Prometo por mi conciencia y mi honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Busot con lealtad al Rey, respetar, hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Gracias. Doña Irene Carrió Miralles. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal del Ayuntamiento de Busot, con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Doña Alicia Climent Arnau. Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions de càrrec de regidora, amb lleialtat al Rei, de guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d'Autonomia com a normes fonamentals de l'Estat i del País Valencià, perquè així ho mana la llei. Don Vicente Iborra Pascual. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Busot, con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Doña Mónica Giner Ripoll. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Busot con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Doña María del Carmen Zamora Domínguez. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Busot, con lealtad al Rey, y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de la Autonomía de la Comunidad Valenciana. Doña Nuria Javaloyes Molina. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Busot con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Don Jorge Mor Alonso. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Busot con lealtad al Rey y respetar la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Don Alejandro Morán Climent. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Busot, con lealtad al Rey, respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Belén Moreno Carmona. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Busot con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Y don José García Sánchez, finalmente.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Busot con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Queda constituido el Ayuntamiento de Busot. A continuación, se procederá a la elección de alcalde, por lo que el secretario tiene la palabra para explicar el procedimiento de elección. El procedimiento de elección de alcalde se regula en la Ley Orgánica del Régimen Estatal General, concretamente en el artículo 196, que establece que pueden ser candidatos para alcalde todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos tiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, se proclama electo. Si ninguno tiene la mayoría, se declarará concejal al primer concejal de la lista más votada. En caso de que hubiera en esa votación empate en la lista, se haría por sorteo. El sistema normal de votación es la votación ordinaria, salvo que acuerde la corporación otra cosa. Y entonces pasa el presidente a preguntar a los candidatos que se presentan. ¿Qué concejales que encabecen sus correspondientes listas presentan candidatura? Alejandro. Bien, se presentan los tres candidatos. Por el Partido Popular, Alejandro Morán Climent. Por Compromís, Alicia Climent Arnau. Y por el Partido Socialista Obrero Español, Óscar Ripoll Agulló. Seguidamente se celebrará la votación. Los miembros de la mesa de edad. En este caso no, porque no es secreta. Vale. Bueno. ¿Pasamos a la votación? Sí, pasamos a votación. ¿Votos a favor de don Alejandro Morán Climent? ¿Votos a favor de doña Alicia Climent Arnau? ¿Y votos a favor de don Óscar Ripoll Agulló? Queda proclamado alcalde del Ayuntamiento de Busot al concejal don Alejandro Morán Climent del Grupo Popular. Luego se dirija a la TRIR. ¿Acepta usted el cargo de alcalde del Ayuntamiento de Busot? Sí, acepto. Ruego que proceda a la lectura de la fórmula de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución como alcalde. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de Busot con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatut de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Bueno, buenos días y como suele ser habitual, antes de finalizar el acto, me gustaría, si así lo tienen a bien, los concejales, portavoces de los grupos de la oposición, si quieren decir unas palabras, tienen un turno de intervenciones. Sí. Muchas gracias.
Ah, no. Ahora. Buen día a totes. Vull agrair a tota la ciutadania que s'ha acostat a Sigui per a la investidura i presa de possessió. Espero que també vingui als propers plenaris i que participen. És per a compromís i per a mi una gran responsabilitat l'haver acceptat aquesta regidoria. I per això ens comprometem a estar al servei dels busoters i busoteres i a transmetre les propostes que d'ells ens arriben. Qui no entenga la política com un servei a la comunitat, impulsant l'acció ciutadana per a promoure el bé comú en la societat, no mereix, sens dubte, ostentar aquest càrrec. Pensem que ens devem a les persones abans que al partit. Per això hem de donar exemple d'honestedat i de transparència. Hem de ser capaços de trobar el consens per afavorir els veïns i veïnes d'aquest poble, que tots tant estimem. En primer lloc, donar l'enhorabona a Alejandro Morant, que repeteix com a alcalde, i agrair també a les més de 200 persones Compromís per Busot. Estem molt orgullosos d'aquesta formació, de que aquesta formació forme part d'esta corporació. Creiem que som necessaris i creiem que amb el vostre vot hem demostrat que sí, que feien falta. En aquest sentit, posar-nos a disposició de l'equip de govern i de l'alcalde, però assumint una tasca d'oposició. Una tasca d'oposició que no vol dir estar de vacances, apartats de l'acció diària de govern. Una oposició que volem que siga constructiva. A compromís no es valen les lluites revengistes. Jo crec que ja està prou d'enfrontaments, que de vegades més que enfrontaments polítics pense que són enfrontaments personals i que cremen massa la gent. A compromís ens val la valentia de resoldre i afrontar els problemes. Ens val el millorar la vida de la gent de Busot i treballar perquè totes les nostres veïnes i tots els nostres veïns es senten orgullosos de ser-ho. La nostra oposició, i així informem al grup que va governar, va ser constructiva, sempre oberta i sempre disposada als veïns i veïnes de Busot. La nostra primera tasca que volem fer és ser una corretja de transmissió de les reivindicacions i necessitats de Busot, perquè puguen arribar a la nostra institució, que és aquest Ajuntament. També creiem que la tasca fonamental que hem d'assumir és fiscalitzar la tasca de govern. Malgrat que no formem part del govern, nosaltres recolzarem totes aquelles iniciatives que suposin una millora de les condicions de vida de la gent que ací viu. Així que recolzarem. Però també proposarem aquelles iniciatives que considerem que milloraran les condicions de Busot i esperem en aquest sentit que també siguin recolzades per part de l'equip de govern. I per acabar, dir que estem a disposició de la ciutadania per construir un Busot més just, més participatiu, més transparent i més solidari. Moltes gràcies. Sí, en primer lloc, felicitar al Partit Popular, Alejandro Morán, i per això estarem aquí otro año más. Me ha venido a la cabeza el sketch este de otra vez Madrid campeón de Europa, me pasa lo mateix. Nada, aquí estaremos y seguiremos en los plenos, luchando como siempre y agradeciendo a toda la gente que nos ha votado y sigue confiando en nosotros, lo cual es de agradecer y seguir hacia adelante como siempre. La vida sigue y nada, sacar lo mejor para Busot. Gracias. Señor, señor juez de paz, señor secretario municipal, compañeros de corporación, vecinos, vecinas, buenos días, buen día. Tal día como hoy, hace justamente 12 años, tuve el inmenso honor de ser elegido alcalde de nuestro querido Busot. Ese mismo día tomé la vara de mando, asumiendo la enorme responsabilidad que el cargo conlleva, pero convencido de la capacidad de trabajo y esfuerzo de nuestro equipo, y sabiendo que nuestro equipo era capaz de realizar todos los compromisos
puestos en nuestro programa electoral. Llegamos con infinidad de proyectos y compromisos asumidos y hoy, 12 años después, puedo decir orgulloso que la gran mayoría de esos proyectos o se han iniciado o se han ejecutado. Hoy de nuevo asumo la responsabilidad y el encargo que el pueblo de Busot nos encomendó el pasado 26 de mayo, un apoyo mayoritario con más de 800 votos, que supone para mí y para mi equipo una inyección extra de ilusión y motivación. Confianza que devolveremos con trabajo, dedicación, mejoras, muchas mejoras, todas ellas buscando el bien común y el interés general. Desde aquel 15 de junio del año 2007 no ha habido un momento de descanso, de sosiego, de relajación. Mis compañeros y yo tenemos asumido que estamos aquí para trabajar sin descanso, para entregarnos y dedicarnos a resolver los problemas de nuestros vecinos, a atender sus demandas y gobernar con honestidad, honradez y eficiencia. El dinero público debe ser tratado como si fuera el de uno mismo. Cada céntimo, cada euro debe ser exprimido para que con los pocos recursos que cuenta un ayuntamiento sea aprovechado con la mayor rentabilidad y la mayor eficacia posible. Respecto a este punto, quiero destacar y agradecer públicamente el enorme apoyo que Busot ha recibido de la excelentísima Diputación Provincial de Alicante, gracias a sus presidentes Luisa Pastor y César Sánchez, que nos han concedido ayudas y subvenciones por valor de más de 5 millones de euros en los últimos 8 años. Además de excelentes personas, he tenido la gran suerte y el enorme orgullo de trabajar como diputado provincial junto a ellos, el primer diputado provincial de Busot en la Diputación Provincial. Dicho esto, llega el momento de los agradecimientos. Y en primer lugar, quiero manifestar mi respeto, cariño y mis mejores deseos para cuantos concejales han pasado por estas tres corporaciones. Quedan olvidadas las discusiones, los desencuentros y momentos de tensión. Eso se queda en las actas de los plenos, que no dejan de ser más que un puñado de papel mojado, y me quedo con que todos y cada uno a su manera tratábamos de hacer y proponer lo mejor para Busot. Sinceramente, les deseo lo mejor, tanto en lo personal como en lo profesional. Y hoy, en especial, si me permiten, un saludo especial a Vicente Morán. No quiero ni puedo olvidarme de los compañeros que en su día me acompañaron y formaron parte de mis anteriores equipos de gobierno, Asun, Paco, Gonzalo y mi inseparable compañero y amigo Pedro. Todos ellos son y serán siempre muy especiales para mí porque forman parte de la historia de mi vida y ocupan un importantísimo espacio en mi corazón. Muchas gracias. También agradezco el apoyo incondicional de todos los que me habéis acompañado en cada una de las candidaturas, sin pedir nada a cambio, sin ningún tipo de interés, sin ninguna exigencia, exponiéndose a las críticas de los intolerantes simplemente por sumarse a mi proyecto, el proyecto del Partido Popular, el proyecto que sin duda era el mejor para Busot. Gracias a todos los que habéis formado parte de esta candidatura. ¿Cómo no a los funcionarios del Ayuntamiento de Busot, que en todo momento han asumido mi frenético ritmo de trabajo, mis exigencias, mis prisas y mi mal humor en ocasiones? Y siempre, siempre han sido el engranaje preciso que ha permitido hacer tantas y tantas cosas por Busot. Muchas gracias. No me puedo olvidar de lo más importante de mi vida, mi familia, mi esposa, mi hija. De agua. Padres, hermanos, tíos, abuelos, etcétera. A quienes he robado muchos momentos por dedicarme a los demás, por dedicarme a Busot, y donde siempre he encontrado en ellos una palabra de aliento, de ánimo y de apoyo en los momentos malos y amargos que se pasan cuando eres un cargo público. Gracias. Y el mayor de los agradecimientos a vosotros, a los vecinos y vecinas de Busot, que habéis confiado en mí y en mi equipo de gobierno una vez más, nada más y nada menos que en 4 elecciones consecutivas, otorgándome la bonita responsabilidad de ser vuestro alcalde, el alcalde de todos, el alcalde de nuestro querido Busot,
Gracias y muchas gracias. Termino dando la bienvenida a los nuevos miembros de esta corporación, una corporación joven, renovada, preparada, ilusionada y que sin duda cada uno de ellos, con sus ideas, sus valores y sus pensamientos, trataremos de trabajar para seguir mejorando nuestro maravilloso pueblo, Busot. Muchas gracias y buen día. Se levanta la sesión. Sempre once sense, il nostro amore.
Gracias.